Guerreros, este es mi perfil. Me inicié en Sportivo de San Cayetano, el pueblo donde soy yo. Después pasé a Huracán de Tres Arroyos 2 años. Y estuve 7 u 8 años en Lanús. Luego vine para acá. Creo que Pato Filiol, por lo que representa en el arco argentino, porque tuve la posibilidad de conocerlo y trabajar con él. Es una persona que me ayudó muchísimo, que me hizo creer mucho en mí y que me dio, creo, muchísimas enseñanzas del puesto que creo que hoy en día las trato de aprovechar o llevar a cabo. Estar mucho con mis familias, soy muy familiero, demasiado. Trato de no quedarme mucho en casa, trato de salir, de ir de shopping, de plaza, como dicen acá. Trato de hacer cosas porque soy una persona, no, si por ahí me quedo quieto o lo que sea, es como que me vengo abajo. El rojo, el granate, el violeta. Miraba mucho Tinelli cuando estaba Showmatch, que estaban los sketches de chistes y esas cosas, trataba de mirarlo mucho porque me hacía reír muchísimo. Película favorita, y En busca de la felicidad, creo que resume el sacrificio que uno debe hacer para lograr grandes cosas, ¿no? Y creo que la que comparto con mis compañeros en el vestuario, que alcanza sus sueños, que lucha por ellos. Luché mucho para conseguir lo que hoy me toca vivir o tratar de disfrutar de estar en primera. Por ahí la gente no sabe el sacrificio que el jugador hace, y creo que, cada sueño que uno tenga debe lucharlo y para poder conseguirlo y poder ser feliz. Y dentro del juego soy una personalidad, tengo una personalidad muy fuerte, demasiado fuerte a veces, pero lo vivo con mucha intensidad, con mucha ganas de ganar. Y después en la vida personal soy bastante tranquilo, divertido, trato de estar siempre bromeando, con sentido del humor. Y es un club que es muy, muy importante en mi vida porque me dio la posibilidad de venir al exterior, de conocer nueva gente, gente que es realmente maravillosa, una gran familia. La verdad que el club me gusta mucho el hecho de cómo se preocupa a nivel social, lo que ha logrado el presidente de esta institución de asociar a la gente con lo que es la institución, que la institución trate de estar todo el día con solidaridad, es algo que es muy lindo y que la gente debe reconocerlo y estar muy agradecida también.